Oye, pero espérate, coño, hostia, me ha hecho la misma otra vez. ¿Otra vez, tío, como el episodio 3? Estaba con el móvil. Macho, te he dicho que grabábamos ya. Esto ya es costumbre. Joder. Repetimos. Hola, gentucilla, soy Xamork y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X y Z con ZenPokeFan. Muy buenas, ¿cómo estamos? Madre mía, ¡qué bien! ¡Qué bien saludamos, Zen! ¡Estamos empanados, eh! De hecho, polvo, después del último episodio en el que perdí a mi salvador. Pobrecillo, tío. O sea, pero es que, o sea, Wizard que los aguanta todo, yo no entiendo nada. En fin, hemos subido de nivel y sí, como estáis viendo aquí, tengo a Redmond a 16 porque lo quería dejar igual que en el anterior, a Squirtle ahí a puntito para evolucionar en el episodio, pero me pasé, pero bueno, no pasa nada, en el 17 evoluciona y punto, le cancelé la evolución y ya está. Y me aprendió, ojito, Llamarada, así que estupendo y maravilloso. Así que pues ojo con el mío, porque mi Charmeleon aprendió Garra Dragón. ¿Qué dices? Garra Dragoncita. Pero luego tiene Golpe Calor, qué bueno. Increíble, tío. Pero por cierto, tú tienes que luchar contra Benigno de momento, ¿no? Sí. Luego tenemos a mi Lainun, que aprendió Bozarrón, ojo, que eso también está increíble. Aprendió Bozarrón también. Sí, y tiene... Algo pasa. ¡Ah, coño! Tiene recogida. Por eso tiene... Hostia, tiene un objeto. Tiene un antídoto. Pues eso te puede salvar mucho la vida, ¿eh? Coño, cuidado. Lo voy a coger. No, usar no. ¿Qué dices? No, lo voy a coger. Vale. Pues yo tengo que luchar contra Benigno, o sea que... Sí, pues ve luchando y yo voy luchando contra los Pokémon salvajes para subirlo de nivel y evolucionar a mi Charmander. ¿Qué te parece? Vale, me parece bien. Yo estoy ahora que me he encontrado un Pokémon salvaje antes. Ojo, que ya ha subido de nivel. Nivel 17, vamos para allá. Redmond va a evolucionar. Charmeleon es que es precioso, tío. Pero encima los dos con un Charmeleon. Además, es que es eso, yo todavía no lo he visto al Charmeleon, o sea... Vamos para allá. Ojo. Vale, yo voy a luchar contra estos pringados. Luchando, madre mía. Se viene. Evoluciona Redmond a Charmeleon con Gen Z. Dios. ¡Oh, Dios, qué pasada! Nuzleaf, bien. Bien. ¡Ojo! ¡Pam! ¿Qué? ¿Te mola, eh? Oh, es igual llevado, que el mío, tío. Blanquito y con la, sí, con la panza la negra. Sí. Oy. Quiere aprender viento férico. Bueno. Joder, ataque de tipo hada, tú. Hombre, no está mal. A ver, lo malo es que tiene... A ver. Tiene mala naturaleza de ataque especial, creo. Oye, golpe calor no será el movimiento más roto del juego, ¿no? ¿Cómo? Golpe calor no será el movimiento más roto del juego, ¿no? Porque es que me los cargo a todos de un golpe. Dios, pero como... por lo que estoy pillando últimamente ya podría estar chetado, ya. A ver, yo tengo un problema. Viento férico es que en realidad tengo corpulencia, ataque rápido y corte furia que puede quitar cada vez más daño. Así que viento férico no se lo voy a enseñar. Me da miel. Bueno, tenemos ya vale, a Redmond. Madre mía. Perfecto, ¿y tú por dónde estás? Yo ya estoy ahí, o sea que vamos para allá si quieres. Espérate que me han pillado un entrenador. Ah, ¿el de arriba? Sí, el de arriba, vale, ¿estás tú también por ahí? Allá. Ojo. Ah, vale, bien. ¡Un Fraxur! Bueno, vale. ¿Qué dices? ¡La evolución! Me cago en todo, es verdad. Es la evolución de Axio, cuidado. Yes. Cuidado que suelen tener stab. Yo tengo garra dragón y soy más rápido. Vale, pues dale, tengo garra dragón, ahí está. Bien, one hit. Madre mía, cómo está Charmeleon. Yo quiero que me aprenda el mío algún ataque con estaba en plan de dragón. Bueno, a ver, no me voy a quejar que me ha aprendido Llamarada, ¿no? Pero. Sí, también, vale. Es verdad. Hostia. Entrenador, probes Andrés, me desafíe, me saca Jumpluff. Vale, pues Llamarada y a tomar viento. Y a tomar viento, lo pillas a un Jumpluff, que flota. Sí, claro. Vuela. Vale, claro. Pues. Es gracioso también, es gracioso. Oye, mierda. Me he tirado por aquí y he ido a coger el objeto. Creo que no puedo volver para arriba, ¿verdad? Que me lleva por los aires, caída libre. Super poción. Y no puedo cambiar, ¿verdad? Si estoy en caída, o sea, vale, pues nada, pues de hecho no tenemos nueva información sobre el Gen Z, ¿verdad? Hay que llegar a una. Cuidado que tiene stab. Redmond lo aguanta, madre mía. Me libero Llamarada, le va a reventar la vida. Mira, yo creo que en este episodio te toca pillar a ti, ¿eh? No. ¿Qué dices? ¿Si no le he quitado nada? ¿Mitad de la vida? Eso mismo te iba a decir. Yo creo que en este episodio te toca pillar a ti. Vamos a cambiar y vamos a meter a Mr. Sam. Oye. Combate conmigo. Está, que caída libre es neutro porque somos eléctricos aparte de planta. Ahora, gracias. Vale. Y me hace caída libre, vale, no hay problema. Ahora le hacemos lanzarrocas y va a palmar como un campeón. Spinarak, pero ¿qué Pokémon de mierda me están sacando ahora?
y las gemelas me tenían un suelo y un... Vale, tenemos, además tenemos naturaleza buena en defensa con nuestro Quartortle, el Gen Z, así que maravilloso. Ahí está. Muerto Jumpluff y ganamos. ¡Hola! 700 de experiencia, loco. ¡Dios! ¡Jumpluff! Sí, 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 sí. Joder, ¿cómo no está Jumpluff? Si casi subo el 20. Madre mía. Y Yamma. ¡Qué mierda de Pokémon me están sacando! ¡No podrían haber venido en el último episodio! ¡Pobre Wizard! Pobre Wizard, tío. En verdad me caía bien, ese Pokémon. Madre, te lo juro que es todo por culpa del Dios Pido. Vale, yo ya lo tengo en la mente. Super poción, maravilloso, gracias, estupendo, perfecto. Monstruo. Yo me he puesto a combatir, así tranquilo. Vamos por aquí. Vale, pues vamos a continuar. De hecho, no voy a combatir más porque en la próxima ruta me gustaría capturar un Pokémon una horda. Esa es la buena, tío. Con la miel, una horda. Claro. Claro, porque eso sería. ¿Hay un objeto? ¿Eh? Ah, no, hay una valla. Ahora te imaginas, Timepole tiene el Hidrostal Z y ya. Hostia, pensaba que lo decías en plan de que lo tenía, ¿no? De que. No, ¿te imaginas? Hostia, flímalo. Se ha pasado el Hidrostal en esta generación. Vale. Oye, y Charmeleon está roto. O sea, Charmeleon está roto. Crocoroc. Es que te gano también. No, vamos a cambiar. Vale, sí. Vamos a luchar contra la patinadora esta maravillosa. Que no se deja de viriguerías. Y a ver qué me saca. No me lo ponga muy complicado, por favor. Patinadora maya, como la abeja. Hombre, hablando de abeja, y me saca un Ladybug, que es una mariquita. ¿Qué dices? A mí también me ha sacado un poco de tipo bicho. Me ha sacado un Spinarak y un Yamma. Ojo, hostia, espérate que lo tengo a mitad de vida. Vamos a cambiar, vamos a meter a Mr. Sam. Vale. Hostia, cuidado. Oye, que metió a Mr. Sam muy feliz y es tipo bicho. Y aquí todos tienen stab. Hostia, lo que quería decir. Yo he empezado pillando mucho. Bueno, empecé pillando mucho el episodio anterior, sí. Pero creo que el levelear ahora me ha venido de lujo. Es que si no palmábamos, o sea, alucinante. Vale, lanza rocas. Me va a matar, es por 4. Ahí está, le he habilitado. Me ha puesto onda simple, o sea que tengo la habilidad simple ahora mismo. Ah, pero eso está bien, eso está en realidad, guay, ojo. Oh, Twirty. Madre mía, no sé hablar. Turtwig, vamos a meter a Redmond. Ah, Turtwig. Y luego cambiamos, es para levelearlo más que nada. Es que con mitad de vida no me la juego a atacar con él, aunque tenga llamarada. Yo estoy aquí reventando Pokémon así como pim pam, O sea, increíble, tú, la mejor dupla de la historia, Vale, vamos a meter a Bricks. Que tenemos Leofil y Sesión. Cambiamos, ahí está. Ahora me hace persecución crítico y me mata, ¿te imaginas? Por cierto, te has ido con la patinadora, pero el camino correcto es por abajo, Sí, es verdad. Vale, sin ánimo de... la parte de arriba la haremos fuera de cámara, si eso. ¿Y vamos para abajo directamente o qué? Yo estoy avanzando. De hecho, acabo de llegar. Estoy a la entradita de Pueblo Vanitas. ¿En serio ya? Y no quiero entrar. Escucha, ¿no había una cueva por ahí? Claro, pues nueva ruta. No es nueva ruta esto. Si es cueva, sí. Ah, si es cueva, sí, por eso te digo, ¿hay cueva o no? Claro, vamos a poner a Mr. Sam el primero. ¿Dónde está la cueva? No había... Me suena que había una cueva. Pues yo creo que te estás confundiendo. Mierda, me ha pillado. Confundiendo. Vale, salvaje. Es un... ¡Ojo, un Shellos! Un Swiddle. Tú, pero me están sacando Pokémon ahora débiles. ¿Por qué no pasar el episodio anterior? Sí. ¡Hostia, qué rabia! Puño cometa. Madre mía. Y me hace puño cometa, ¿sabes? O sea, me están haciendo aquí chorro de vapor y de todo. Y ahora un Shellos me hace puño cometa. Eso sí, 5 golpes, Para no... Vale, eso sí. He dicho lo de los 5 golpes, en plan exagerando, cuando llevaba 3 y me ha hecho los 5. Y te ha hecho los 5. ¡Puño meteoro! ¡Hostia! Vale, soy el tipo eléctrico, pero tela. Y se sube el ataque, madre mía, voy a huir porque me estoy dejando aquí los fogonazos. Y da gusto levelear, tío, un golpe y fuera, como tiene que ser. Fuera de aquí. Shellos, debilitadísimo. No hay cueva, por aquí. No, a mí me suena que sí. Hay una MT que veo y no hay cueva, tú te has ido, te has ido. Se me ha ido un poco la olla. No pasa nada. Vale, ojo, Pokémon salvaje. Y es un... A ver, yo también otro. Ojo, voy a ir ¿Un qué? ¿Un Tirtuga? Sí, un Tirtuga. Un Delibird. Ahora todos los Pokémon débiles, tío. Contra mí, contra mi equipo. No entiendo. Lloro. Madre mía. A ver, voy a ir entrando en Polo Vanitas, creo que es. Vale, ¿no? Perfecto. Usted. Vale. Y lanzarrocas. Ojo, vale, no me quita nada. Un mensaje de Olomisor. Ojo, ¿y qué te dice? Ojo, gracias por usar el Olomisor. Le recordamos de nada, venga, fin del mensaje. Sí, le recordamos que últimamente han sacado unas nuevas tarifas del fin para... Ojo, me quiere vender una trueno.
¿Qué dices? ¿Quién? Sí, tío, el Wartortel. No, no, que quién te ha preguntado. La madre que lo... Sí, esta te la devuelvo, tío. Hostia. Quiero una tienda de ropa. Aprovechando que tú estás ahí como un pringao pillando, sí, sí. Yo quiero... Hablo de pringao, ¿sabes? El que confunde los probadores con tiendas. ¡Casca! Hostia, es verdad. Dios. Madre mía. Nada. El episodio se va a llamar Turn Down for What. Nada. Nada. No superas mi quién. Me saca Slugmo. Cuidado. Por aquí abajo es nueva ruta. ¡Nueva ruta! No es nueva ruta, es un camino de mierda secundario que no lleva a ningún lado. Un trozo de estrella. Joder, quédate el trozo de estrella. Eso es pasta, eso es pasta. El partner se consigue. Hostia, es Lugma en Vite Igneo. Vale, confirmamos que la mayoría de Pokémon tienen stab. Si tú ves un Pokémon de fuego y tienes uno de planta, cámbialo. O sea, pero no te la juegues, ni un momento. Vale. Vamos con Estruendo y le mato, ¿no? Oye, ¿no hay una tienda de ropa aquí? Yo quería una tienda de ropa, tú. Ah, ¿no? Ah, y luego el pringao soy yo. Yo estoy aquí buscando un ataque X de mierda. ¿Encuentro yo? O sea, menuda mierda de objetos que me están encontrando, hostias. A ver, ¿qué es esto? Yo quiero objetos. Quiero, yo qué sé, que me den algún objeto interesante. Estoy en un hotel. ¿Para qué? Un hotel. Vale, aquí. Vale. Mira, una cura total. Bien, bien. Vale, bien. Aquí, y a nuestro sin corte no podemos pasar. Vale, pues... Ah, pues mira, sí, no. Estamos en Bolomanitas. Oh, vale, mensaje en el emisor. Vale, ya sé dónde estoy. Lo de la cueva es en plan después. Es después, en ¿verdad? En plan después, sí, yo me explico muy bien. Es después, es más tarde. Vale, ¿vamos a la izquierda de Bolomanitas? Sí, bueno, voy a curarme lo primero. Ojo, aquí no había una fuente que funcionaba porque está apagada. Yo también la veo apagada. Yo también me quedado un poco rayado como yo, sí. ¿No? Le he entrado y digo... Digo, no sé. El Gen Z, tío, el Gen Z. Han cortado el agua. ¿Qué dices? Me han dado una Ultra Ball. Ah, que mira bien. Motivado. He leído Ultra Ball agua. Vamos a ver lo primero. Si venden MTs o algo aquí chulo. Vale, no, aquí solo hay un esto. Si solo hay un... Ojo, el inspector de motes. Si faileamos con los motes ya sabemos dónde venir. Es verdad, mira, ya está. Venga, ¿izquierda? Sí, venga, estoy hablando un segundo con todos los del centro Pokémon a ver si me dan algo. Pero me da que no. Vale. Pues vamos para la izquierda. A ver, ¿qué me dices? Nueva ruta. Ya que has venido a Pueblo Valentas, tienes que pasarte por el castillo. Vale, olvídate de la izquierda, pásate por el castillo. Vale. Vale, oye, chaval, que estaban aquí para salvar el mundo. ¿Tú de qué me vas que hacer turista? Hostia. Nada, tío, es que tenemos que hacernos un nombre. Porque claro, vamos de que vamos a salvar el mundo, pero si no tenemos medalla suficiente, la gente no nos va a tomar en serio. Oh, que está Shanna con un tío muy raro. Ahí está, muy masado. ¡Chamorquito! ¿Qué me dice? ¿Es un amigo tuyo? Nada más y nada menos que dos visitantes. Vaya ajetreo, vamos a... Madre mía, dos personas y dicen que van a tener ajetreo. Estos no están acostumbrados a trabajar. Sí, sí, o sea... La aristocracia está... Ojo, relación con el Gen Z. ¿Qué es eso del Gen Z? Pues vaya. ¿Y esto? Madre mía. Estamos todos ahí intentando saber lo que es. Perdón por la interrupción, pero ha vuelto. ¿Cómo pasa el tiempo? Se me había olvidado que estamos ya en esa época del año. En el que tienen la regla, porque no lo entiendo. En fin, me temo que no puedo hacer nada al respecto. Tengo que dirigirme a la ruta 7, así que estáis en vuestra casa. Vale, pues vamos a robar, gentucilla. ¡Oy, bo! Vamos a aprovechar. ¿Qué habrá ocurrido? Me da igual. Quiero llevarme el cobre de... Vamos a llevarnos todos los jarrones. Vale, a ver, vamos a ir a la izquierda, a la ruta 7. Oye, ¿y si ha ocurrido que... han avistado un Pokémon con Gen Z? ¡Oh, Dios mío! ¡Ruta 7! Ruta 7, vale, vamos a ir para arriba. Ahí está, para arriba y... Me aparece yo voy para abajo. Por aquí. Ah, no, me dice que tengo que ir por abajo. Uy. Vale, espera, vamos hacia abajo. Que aquí había algo. Esto es nueva ruta. Me huele que me tengo que tragar aquí todo el evento. Sí. Mierda. Me huele que me tengo que tragar todo el evento. Sí, señor. Mierda. Y no puedes decirles que no. O sea, sí, le dices que no, pero te insisten. Te insisten. Oh, sí, te voy a enseñar a plantar marihuana. Qué guay. Hostias. Ojo, me da aquí semillas de marihuana. Hombre, ojo. Las vallas no están mal. Semillas de tabaco. Sí, no, la verdad es que vienen bien, las cosas como son. Ojo. Lotadgadera. Lotadgadera. Vamos en igual. En mi época era la Wild Mergadera. ¿Cómo era? O la Saidugadera. Hostia, esa era de platino. Esa es la Mergadera de juego, sí. La Saidugadera. A ver. Espérate, abajo había un objeto, creo. Un objeto, es verdad. Hay algo que hacer. Semilla milagro para Pokémon de tipo planta que no tengo. Para el fogonazo. Ya está.
Oye, no se le lleva aquí. Está el más semilla, gringazo. Milagro y fogonazo. Espérate, que guardar no. Vamos para atrás. Semilla, pues milagro. Nada. Y vamos para arriba, que arriba se puede capturar Pokémon, ¿eh? Vale, voy para arriba, voy para arriba. Vale, espérate, antes que nada vamos al final de la ruta 7. Sí, claro, no, además, es verdad, si no podemos ir para arriba hasta que no vayamos hacia la izquierda. Claro, ahí está. Ojo, el Snorlax. Uy, va. ¿Lo estás viendo tú también, Zenutrio? Lo tengo aquí delante. Madre mía. ¿Tendrá Gen Z? No tiene pinta de tener Gen Z. No, a ver. Está un poco. Está el tío más tranquilo, más sí, pancho. No creo, la verdad. Este está otra sano. Vez, hay que ver. Duerme tan plácidamente que se lo contagia a uno la gana de afeitar. De afeitarse, madre mía. A ver, de qué acostarse. Corta el paso por completo, Dios mío. ¿Te he pegado el bostezo? No. No, casi. Digo, pues si lo he hecho a posta, o sea, digo. Joder, pues me lo has pegado. ¡Vamos para allá, Zenutrio! El Palacio Zenith. Oh, más información sobre Gen Z. Pues vamos. Vale, pues vamos para allá. He cogido una Sanabol que había arriba y vamos hacia el palacio directamente. ¿Había una Sanabol? No la he visto. Sí, arriba del todo. Vale, pues vamos sana, hacia arriba. Sana, culito de rana. ¡Ojo! ¿Tengo que tragarme todos estos combates? No. Bueno, a ver, escucha. Ruta 6. Y aquí se puede aquí capturar Pokémon. Pero tengo que esperarme. Tengo que llegar hasta el final. Vale, voy a no, combatir. No, venga, creo va. Que no. Ay, sí, por pues ahí sí. Mal, porque. Ah, vale, menos mal, porque ya me había puesto tres Pokémon. Farfetch, bien. Ojo, vale, Farfetch. Farfetch es bien. ¿Cómo me mola este fondo? Creo que es uno de los mejores fondos de todo el juego, tío. Este escenario de combate creo que es uno de los mejores, tío. Es muy bonita esta parte, ¿eh? En verdad. O sea, visualmente es súper bonita. Sí, 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 sí. O sea, el escenario de combate es una pasada. No sé si estás dentro ya. Sí. Turista Dora. Oh. Me saca lead, Leo, vale. Está súper chulo, tío. Ahí en plan el pasillito con los árboles a los lados. Sí, sí, que por eso te lo digo, que es una pasada. Venga, agarra dragón ahí con Stab. Vale, mira, menos mal que Charmeleon ha aprendido movimientos por Stab, que si no. A ver, sí que te podemos hacer. Nivel 24 ya, está subiendo como un, buah, como un loco. Vale, vamos a meter a Redmon, que al ser fuego dragón, los ataques de Stab de Lindeo no me van a hacer nada. Zigzagoon se va a enfrentar a su padre, ahí está. Sorpresa tiene Lindeo. Ya, qué cabrón. La IA la tiene mejorada, porque sí, ya sí, tiene no, una sorpresa. O sea, el sorpresa. Ya no solo los niveles, que la gente dirá, vais sobreleveleados. Pero ¿habéis visto ni cómo nos va? O sea, ¡ni de coña! ¡Tumba rocas! Menos mal que tengo. Vale, no me ha quitado nada, menos mal, es que me he metido corpulencia. Ojo, pero tumba rocas, tío, o sea. Y ahora un lombre. Siempre tienen ataque super eficaz. ¡Hola! Se ha metido doble equipo. ¡Ay, buah! Espérate, que aquí te quedas todo el episodio, compañero. Ya sigo yo por ti, tranquilo. Vale, mejor. Vale, de momento con dos corpulencias yo creo que le puedo meter ataque rápido a muerte. No falles, vale, no fallamos. Y le quito más de la mitad. Menos de la mitad, me cago en la leche, doble equipo, verás. ¡Yes! El hombre me ha hecho copión. Le llego a meter demolición y me revienta. Pues ya te digo. ¡Ole! Oye, los hombres son muy trolls en tu ROM, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó con el otro hombre? Pues que te hizo excavar y luego estuvo a punto de matarte. O sea, estuviste a puntito. Eso vale, verdad, no verdad. He fallado ni un ataque rápido. Gracias, Redmon. Gracias. Yo voy ya para el siguiente entrenador, ¿eh? Vale, yo acabo de cargarme al primer Pokémon, pero bueno. Hostia, qué bien. Madre mía. Y aquí es que soy un adelantado hoy. En este episodio he dicho, soy como Toretto. Soy Toretto. Golpe karate tiene con B. Vale, me quita 3 de vida, me subo en la defensa. Vas a morir. Queda. ¡Bum! Vale, y con B debilitado, perfecto. Vale, de momento, hoy nos están dejando respirar, Zen. Oye, no, ya has hablado. ¿Qué ha pasado? Que ya has hablado. Joder, ahora ya todo nos va a ir mal. Mira, me no, van vale, a sacar. Digo, no jodas que te ha ido mal ya. O sea, justo a la hora. Y algo tendrá tocho. Vamos, vas a ofender al tío. Ojo que me ha sacado un chincho. Y el Lantern tuvo chorro de vapor. Pues ahí mira. Voy a hablar. Ya está. Escaldar. Bueno, lo mismo da. O sea, es lo mismo. Sí, bueno, tampoco te puede quemar. Vale, no puede. Mal. Fogonazo. Drenadoras. Eficaz, con semilla milagro, me quema, me cago en la mar y fogonazo. Ah, vale. Oye, ¿no? Maldito Lotad, que me tira las drenadoras, ahora se mete en protección, tu no stall. bueno, es que he luchado contra el hombre y ahora contra el Lotad, no me preguntes. La próxima Ludicolo. Y ganamos a la turista Dora la exploradora. Maravilloso, bien. Y continuamos. Venga, va. Ojo, se me ha petado. ¿El qué? El tío que se me ha quedado pillado. ¡No jodas! Vale, no, pero... ¡Mewtwoita X me ha dado! ¿Qué? ¡Qué cojones! Esto es lo que se me queda bloqueado. Me dan un objeto, así, random. Y ahora, en teoría, me estoy dando todos los botones. Debería dejarme salir. ¿Qué dices?
Flipo, ya he salido, me he liberado y he conseguido la virtudita X así por la cara. ¿Pero qué cojones? No he entendido nada. Además es que no me sirve de nada porque... Hola, un pidobe, cuidado. Hostia, cuidado, respeto. Cuidado que estamos respeto, ante el dios pidobe. Respeto ante el dios. Respeto absoluto. Hazle una reverencia porque si no... Mira, de hecho, a mí un Cubone me está humillando. Has dicho que salga Pido y un Cubone me está humillando. El dios Pidobe está presente. Alabado sea, por favor. No me hagas daño. Meto a Briggs. Tiene conjuro. Ojo que es conjurista. ¡Buah! Conjurista. Encima mago. Ya ojo, está. Ojo, ojo al concepto, conjurista. Vamos conjurista. Para la biofilización. Vamos para allá, pues el dios pidobe me lo paso yo por lo... ¡Cállate, cállate! Dios te quiero. Me río del karma, me río del karma. Vamos para allá. No sabes lo que has hecho ahora mismo. Palacio Zenit. Zen. ¿Has llegado? El Palacio Zenit, ¿sabes? ¿Es muy malo o me estás ignorando? ¿Qué? Dime. ¿Qué? El Palacio Zenit. Dios. Era muy malo, vale. Tendría que haber ignorado. ¿Qué me ha hecho? Voy a tirar la miel. ¡No! ¡5 de vida! Dios, pido, alabado seas, por favor, no nos hagas daño, por favor. Me río del karma. ¡Ah! Ataque rápido. Es que me ha hecho venga. Esfuerzo, tío. Ataque rápido. Voy a utilizar una miel para que me salga un Pokémon decente, por favor. No me reiré nunca más ni del Dios pido ni del karma. Oye, qué pringado, tío. He gastado una miel y no me sale una horda. ¡Un Chespin! ¿Un qué? ¡Espin! ¡Hala! ¡Ojo! ¿La semilla milagro? Gracias, Dios pido, pero te lo debía. ¡Jo! Esto es un episodio de karmas, ¿eh? Se trata de ir... Realmente, me cago en la... Un poco ahí, comiéndole... No karma ni del Dios pido, tío. Ataque rápido, no lo debilites. Perfecto, mitad de vida. ¿Qué ha hecho? ¿Carmadería? ¿Qué? Camaradería. ¿Qué? Es como gruñido, igual. Tal cual, porque me ha bajado el ataque. Venga, ataque rápido. Y a debilitarlo, por favor, Dios pido. Perfecto, gracias, Dios pido. ¡Paga extra! ¿Qué movimientos de mierda tienes, Jasmine? Paga extra es como día de pago, pero sin hacer daño. No, ya lo sé. Ese sí que... Me vuelvo para atrás y... Vamos a por la ruta. Ruta 6, a la meta del palacio. Venga, va. Super Bowl. Ahí está. Jasmine, por favor, quiero que vengas conmigo. Y yo quiero una... Mewtwoita, madre mía, una Mewtwoita X, es alucinante. Quiero... ¿Dónde está? Repelente Mayabol. Miel, vale, vamos a por una miel. ¿Te das cuenta de que perdí a mi inicial y ahora he vuelto a recuperar un inicial? Pokémon de la ruta es un... Duebel. ¿Qué es eso? El cangrejito de roca, hombre, me gusta. ¿El qué? Ah, el Dweedle, eso es. Venga, voy a ponerle mote. No sé qué nivel evoluciona y lo voy a mirar. Pues yo tampoco. ¿A qué nivel evoluciona? Porque puede estar interesante, o sea. Nivel 34, Mira, vale. ya tengo el mote. Se va a llamar Gozi. Gozi. Gozi mola. Venga, va, me la juego, voy a capturarlo. Vamos a hacerle lo primero, liofilización, que no le va a matar. O sea, no tiene ni stab, ni super eficaz, ni nada de eso. Y tiene que tener robustez también. Va a salir un crítico. ¡Puño fuego! Hostia. Lo quiero. Casi. Además es un Pokémon que tiene robustez, o sea que lo quiero. Oh, una vallaranja. Ya ves. Y hostia, eso sí que te Mayabol, da. Mayabol. Cabrón. Vamos para allá, vámonos. Vale, justo me arrepiento y digo que no me voy a reír más del karma y me van bien las cosas. Dos. Tres. El dios. ¡Vamos! ¡Un Quartzer! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¿Qué te ha salido? Un Quagsire, tío. Como segundo Pokémon de ruta. ¡Me cago en todo! ¿Un Quagsire? Un Quagsire, tío. ¡Hostia! ¡Qué putada, tío! No, oh, bueno, prefiero el inicial. No, ni de coña. Quería mi Quagsire. Vale. La madre que lo parió. Un Quagsire a estas alturas de juego hubiera sido una pasada. Vale, pues este querido... A ver... Otro Chespin, en la voz. ¿Cómo lo llamo? Ahí ya no lo sé, ahí ya depende de ti. Vale, pues este querido Duebel se va a llevar el mote de...
Madre mía. Venga, de 15, que antes conocido como Nikots. Un saludazo, tío. Te llevas el mote de este querido Duebel. Ahí está. Bueno, de hecho, 15. Sí, venga, vamos a llamarle 15. A ver. Estoy frente al palacio, también te lo digo, ¿eh? Vale, ¿y a ti cómo te ha salido tu Pokémon? En la hierba. Yo no me... A ver. ¿Lo matáis vosotros o lo mato yo? Digo, no he entendido, no he entendido. Tío, de ataque, de naturaleza, de esas cosas. ¡Ah! No lo he mirado, no lo he mirado, no lo he mirado. La hierba, es que me están a punto de clavar 1000 Pokédólares para entrar al palacio. ¿Ah, te cobran? ¡Ostras, chaval! Tiene robustez, buena naturaleza en defensa especial, mala en ataque especial. Tiene veneno X, onda vacío, puño, fuego y rabia. Está qué bonito. Muy bien. A ver, yo voy a mirar mi Chespin. No, ni siquiera lo he mirado. Quizá no tiene ni movimientos, ¿eh? Me he despreocupado totalmente. Así en plan, da igual. De hecho, voy a mirar. Porque, ah, no, acoso no puede aprenderlo. Vaya, porque, bueno, no pasa nada. Tiene bastante buenos ataques, ¿eh? Fuera de cámara lo levelearé. Vamos para arriba. Oye, ¿y mi Chespin qué va a tener? Vale. Vamos. Auxilio. ¡Ojo! ¡Qué bien! ¡Qué clave, tío! Sí, pero... No, a ver, déjame que te lea todo. Primero, bueno en defensa física, malo en defensa especial. Me está mal. Normalito. Pero tiene auxilio, que me restaura PS. Bueno, no está mal. Bien. Paga extra. Vale, bueno, ganamos más con ganar más. Dinerito, hombre, te viene bien. Zona mágica. Hostia, bueno, con algo atacaré, ¿no? Sí. Camaradería. Bueno, ¿qué quedamos, tío? No tiene nada de ataque. No tiene nada. ¡Nada! Confía, Vence, confía. Que luego entrenando te aprenderá algo, tío. Algo aprenderá. Si no le enseñas retribución y tiras con eso. Ya, será eso. Bueno, estoy a punto de entrar al palacio. Sí, vamos para adentro, venga, tiramos para adentro. ¿Cuánto llevamos de episodio? No tengo. 28 minutos, se me ha ido la olla. Se nos ha ido. Se nos ha ido, vale, pues estamos aquí en la puerta. Lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio haremos todo lo que se viene. Madre mía, es que me lo paso bien, tío, y se me olvida todo esto. Bueno, gentucilla, muchísimas gracias por el apoyo tan tremendo que le estáis dando a la serie. Nos vemos en los próximos episodios en el canal de Zen, así que ya estáis tardando en ir a suscribiros, cagando leches. Y Zen, nos vemos en el próximo episodio. Zen. Hola. Zen. Espérate que se ha caído la llamada. No me lo creo. Se ha caído la llamada en directo, justo despidiendo el episodio, flipo. No puede ser más fail esto. No pasa nada, nos despedimos, se te escucha. Un saludo a tu bella madre. Hasta la próxima.